amigos de Alianza Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa que llega gracias a AOC, el especialista en televisores de alta definición. Teníamos ahí imágenes del entrenamiento cumplido hoy por el equipo de Gustavo Roverano en Chorrillos, alistándose para el duelo dominical contra Sport Loreto. Habló Julio Landauri, ha dicho que por supuesto de aquí en más Alianza no puede ni pestañear, tiene que ganar tanto en casa como fuera. También habló de Mauro Gebgosián, ¿no?, que quiere pues juntarse nuevamente con el delantero uruguayo y darle pases gol. Vamos a escuchar entonces a Julio Landauri aquí en Alianza Lima Noticias. Más allá de respirar aires de tranquilidad por el momento del equipo, el volante Julio Landauri se mostró optimista que pronto volverá a la sociedad del gol con Mauro Gebgosián. Dios quiera, yo creo que sí, que como le digo yo, Mancha ya está volviendo. Dios quiera que pueda marcar el fin de semana, si es con un pase mío o de cualquiera de los compañeros, pero creo que vuelva a marcar, porque los goles necesitamos. Ojalá que vemos que venga una ráfaga de goles para así llegar al objetivo que queremos. El popular Tití también resaltó la llegada al comando técnico de un referente como es Juan José Jayo Olegario. El referente de Alianza, ha sido uno de los capitanes más emblemáticos que ha tenido Alianza, y yo creo que con la suma de él y el aporte que va a dar va a ser muy importante. Por último, reconoció que serán trascendentales los partidos que se vienen para Alianza. Yo creo que sacando buenos puntos de esos partidos y ganándole a rivales tan grandes como la U y Cristal, van un envión anímico más de que estamos ahora, ¿no?, que estamos viviendo. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Fernando Canales, otro de los jugadores que estuvo en el último partido frente a Garcilaso en el Cusco, ingresó durante el segundo tiempo. Ha dicho que, por supuesto, no será fácil ganarle a Sport Loreto, equipo que está peleando la baja y que necesita Alianza del apoyo de sus hinchas para este partido dominical. Vamos a escucharlo. El volante Fernando Canales está convencido que el partido de este domingo ante Sport Loreto es muy importante y que el equipo debe jugar con tranquilidad para asegurar el resultado y así seguir remontando en el torneo. Bueno, 4 puntos que lo conseguimos y nada, ahora viene un partido importante con Loreto. Esperamos hacer las cosas bien para poder llevarnos 3 puntos más. Ese equipo venía a hacer su trabajo, va a tratar de hacer las cosas bien, pero sabemos que Alianza Matute es ganar o ganar, nada más, no nos queda de otra. Canales considera que la experiencia de Juan José Jayo Olegario será un aporte valioso para el plantel que ha entrado a una fase clave en el campeonato. La experiencia del profe creo que nos va a ayudar bastante, sus enseñanzas, sus consejos creo que van a ser importantes para la suma del equipo. Es un referente de Alianza y nada, nos motiva también para trabajar con él. Esta es la edición número 408 de Alianza Lima Noticias, tu noticiero, tu canal. Cristian Mejía, otro jugador joven que viene ganándose, por supuesto, la confianza del entrenador, estuvo en el último partido frente a Garcilaso, fue titular, cumplió una buena performance. Ha dicho que ante la recuperación de Atoche, si tiene que volver a la banca suplente, no hay problema, él sigue trabajando para ganarse un puesto en el equipo titular. El joven Cristian Mejía prefiere ir paso a paso. Sabe que no será fácil ganarse un puesto en el equipo titular, pero trabaja día a día para alcanzar sus objetivos. Sobre la probable reaparición de Yosimar Atoche, dijo: estoy tranquilo, yo sé que yo siempre he dicho que el puesto es de ellos y yo estoy para cuando me dé la oportunidad. Yo siempre trabajo para eso, para estar bien en los partidos. Mejía insiste en que hay que asegurar los puntos, aunque el rival no será nada sencillo. Por eso espera que el equipo haga pesar la localidad de Matute este domingo ante Sport Loreto. Puede ser muy complicado siempre y cuando lo dejamos crecer nosotros, ¿no? Viene por un mal momento y depende de nosotros tratar de asegurar el partido empezando. ¿Ustedes también tienen la obligación de ganar, ¿no? Sí, porque necesitamos los 3 puntos, porque ya comenzamos a ganar y tenemos que seguir por ese rumbo. Vamos a una pausa comercial. Alianza Lima, les contamos, entrena mañana aquí en Matute a partir de las 9 horas, siguiendo con su preparación para el duelo contra Sport Loreto. Ya regresamos. Alianza Lima, la fiesta del pueblo. Reinvéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. ¡Lindas! ¡Lindas mañanas aliancistas de corazón! ¡Primicia calientita, chocheritas! ¡Nadie la sabe! En el mes de octubre, el turrón de Alianza Lima te endulzará la vida. ¡Cómpralo ahora y disfrútalo, chocherita! Hola, soy Mauro Gebgosián y los invito a que se unan al Club Blanquiazul. Hola, ¿qué tal, hincha Blanquiazul? Les saluda Fernando Canales. Acá los invito a afiliarse al Club Blanquiazul y, bueno, a inscribirse. Hola, soy George Forsyth y quiero invitar a toda la familia Blanquiazul a que se afilie a la tarjeta. Ya sabes, tendrán muchos beneficios, así que ya sabes, todos a estar con Alianza Lima toda la vida. Soy Roberto Guisasola y los invito a comprar la tarjeta Blanquiazul. ¡Cómprenla! Bueno, hola, soy Gabriel Costa. Bueno, te invito a comprar la tarjeta Blanquiazul.
tú también únete al Club Blanquiazul. Hola, soy Miguel Araujo, te invito a que te unas al Club Blanquiazul. Hola, soy Pablo Míguez, tú también afílate al Club Blanquiazul. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Gracias también, por supuesto, al reloj oficial de Alianza Lima que puedes adquirir en Miraflores, en Canto Arias 255, el reloj oficial de Alianza Lima. Hay muy buenos modelos para que ustedes puedan elegir. Gustavo Ceballos, gerente deportivo de nuestro club, descartó la llegada de Cristian Benavente, como manifiestan algunos medios escritos, ¿no?, que siempre especulan respecto a posibles contrataciones. También se refirió a Gustavo Roverano, que ha sido castigado 2 fechas por los problemas que hubo en el partido contra Garcilaso. Nadie en carpeta para el 2016. El gerente deportivo Gustavo Ceballos descartó a Cristian Benavente como uno de los futuros refuerzos para la próxima temporada, argumentando que solo se concentra en el torneo clausura. La verdad es que me sorprende. Esta es una época en que se especulan con este tipo de informaciones, y la verdad es que nosotros oficialmente no hemos tenido ningún ofrecimiento, y la verdad es que estamos tan abocados en lo que es el campeonato, ¿no?, en salir el domingo y lograr los puntos, y que no desmiento, en ningún momento hemos pensado en él. ¿No hay interés por él? No, nadie niega que es un chico que tiene futuro, que es un chico con una muy buena formación en Europa, pero nosotros en ningún momento hemos pensado en él. Asimismo, el directivo íntimo se refirió al zaguero nacional Diego Minaya. En algún momento nos lo ofrecieron, así que es un tema que está en observación. Por último, Ceballos confirmó que Roverano ha sido castigado con 2 fechas de suspensión y su lugar en el comando técnico será cubierto por su asistente Roberto Holsen. Ha sido suspendido por 2 fechas, así es. ¿Quién sería cargo de...? Su asistente, Roberto Holsen. Nosotros tenemos un comando técnico, que es el comando técnico de Gustavo, que lo lidera él, que su asistente es Roberto Holsen, su preparador físico es Martín Quintero y Francisco Pizarro, el preparador de arqueros. Jayo, él se suma a ese grupo de trabajo. Es un profesional realmente que hace un tiempo lo queríamos tener, es un tema que ya lo habíamos conversado inclusive hace algún tiempo con el comando técnico también, así que en buena hora, porque ahora que no va a estar él, él va a poder también estar como asistiéndolo a Roberto Holsen en la banca, ¿no? Y el riquísimo turrón de Alianza Lima lo pueden adquirir este domingo en el partido frente a Loreto. Aquí en Matute se venderá, por supuesto, el medio kilo a 12 soles, turrón oficial de Alianza Lima. Vamos a conocer más detalles de Sport Loreto, el próximo rival, equipo que está peleando por mantenerse en la primera división. El Sport Loreto es el próximo rival del fin de semana. El equipo es dirigido por Javier Arce y es uno de los candidatos al descenso, lo cual obliga a tomar precauciones del caso para que el juego de este domingo en el estadio de Matute signifique el triunfo de Alianza. Tras disputarse la 5ª jornada del torneo clausura, el conjunto loretano solo ha sumado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Actualmente se encuentra ubicado en el 11º lugar de la tabla de posiciones con solamente 5 puntos, y en el puntaje acumulado está en el puesto 14 con 20 unidades. Una estadística nada favorable para el equipo selvático, que lucha palmo a palmo para salir del fondo de la tabla de posiciones. Dentro de sus principales figuras están el colombiano Sergio Reina, Clifford Seminario, Juan Pablo Vergara y el goleador Ángelo Cruzado, quien lleva 6 anotaciones en lo que va de la temporada. Que hay buenas noticias en cuanto al deporte de los mates, en cuanto al equipo que dirige Carlos Aparicio. Ha dicho, pues, que hay un importante respaldo ahora para que ellas puedan disputar el campeonato nacional y que las principales jugadoras van a, por supuesto, a permanecer en Alianza Lima. Vamos a escuchar y ver a Carlos Aparicio. El entrenador de vóley Carlos Aparicio confirmó una inyección económica para el equipo, una noticia más que motivante para el sexteto blanquiazul de cara al inicio del campeonato a realizarse en el mes de diciembre. A Dios gracias, hemos conseguido un socio que es de la empresa Delirio, que fabrica lencería, ropa femenina de muy buena calidad también, dicho ese paso, que ya muy pronto va a poner también acá en exhibición en el estadio. Ellos nos han colaborado con una importante cantidad de dinero que ha ayudado a resolver el problema. Y a las chicas han cobrado, estamos nivelando, porque lógicamente era una buena cantidad. Y también hemos tenido otro apoyo de otro socio también, que también nos ha brindado un dinero, pero que ese sí no lo podemos mencionar por cuestiones de ética, prefiere mantenerse al margen. Afirmó también que ahora pueden trabajar tranquilos, buscando un objetivo en la Liga Nacional Superior de Vóley. Incluso los entrenamientos ya cambian, porque ahora sí les puedo exigir que entrenen a diario. Antes, con el problema de que no cobraban, a veces me decían, no tengo ni para el pasaje, ¿no? Entonces había que
había que tomar un poquito de cuidado en este tema, pero a Dios gracias, ya estamos trabajando nuevamente por Alianza y con todas las ganas como para poder sacar los resultados que nosotros necesitamos. A pesar del interés de varios clubes por algunas de sus dirigidas, Aparicio fue contundente en señalar que por encima de todo está la divisa blanqueazul. Ellas son un patrimonio nuestro, ¿no? Alianza Lima sabe que estas chicas son importantes y lógicamente no las vamos a retener contra su voluntad ni a la mala, sino con los buenos argumentos que tenemos para ellas, ¿no? Aparte, es lógico, son buenas jugadoras, en algún momento van a comenzar a cotizarse más y nosotros tenemos que también tratar de cubrir esas expectativas. Pero por el momento, por estos 2 años al menos, ellas son intransferibles y eso me da una tranquilidad también. Y en la parte final les recordamos que Alianza Lima Radio transmite este domingo los 2 partidos. Primero el de promoción y reservas a la 1:00 p.m. y a las 4:00 p.m. el duelo estelar entre Alianza Lima y Sport Loreto. Justamente nos vamos recordando, reviviendo los goles de Alianza contra el equipo de Pucallpa en lo que fue la Copa del Inca cuando Alianza Lima ganó por 4-0. Con nosotros será hasta mañana. Are you listening?